La reflexión final de Simplemente Corrientes es responsabilidad del padre Goyo Valenzuela desde la parroquia San Juan Bautista. La enfermedad es algo que a todos nos preocupa cuando nos toca de cerca. Uno se siente extraño cuando se enferma a veces el vecino, alguien que no lo conoce, pero cuando a vos te toca una enfermedad, padecer una enfermedad, sentís la necesidad de que estén cerca tuyo, de recuperarte, sentís la necesidad de liberarte, porque a veces la enfermedad es como que te paraliza y te impide avanzar. Y hay muchas enfermedades físicas, psíquicas, pero yo creo que la más dolorosa es la enfermedad del alma, ¿no? Cuando uno está enfermo del alma es como que siente que no encuentra esa luz y esa paz en Dios. Muchas veces, quizás, lo que nos pasa, lo que nos puede pasar es que estamos enfermos del espíritu más que del cuerpo. Pero el cuerpo se puede recuperar muchas veces, pero si estás enfermo del espíritu tendrías que preocuparte. Y esas enfermedades se curan acercándote a Dios, buscando la paz, buscando el perdón, perdonando y haciendo las cosas que tenés que hacer. A veces nos enfermamos espiritualmente porque justamente queremos. ¿Y qué tipo de enfermedades son aquellas, las del alma? Cuando te alejas de tu familia, cuando no cuidas a tus hijos, cuando no cuidas a tus padres, a los abuelitos, a los ancianitos, cuando te preocupas en vos pensando de que solo te importa tu vida, tu trabajo, tu bolsillo, y eso lo único que te hace es, te lleva al egoísmo. Este 27 de julio estamos celebrando la fiesta de San Pantaleón, patrono de los enfermos. Tenés que pedirle a él que te ayude realmente de corazón a que te sane de esas enfermedades que vos sabés que a veces esas enfermedades te ponen mal porque no disfrutas, porque se te fue la alegría. Trata de pedirle a San Pantaleón de volver a tener la alegría que tenías antes, esas ganas de vivir, de luchar y de elegir realmente las cosas importantes en tu vida que tenés y que Dios te regaló y que sin embargo a veces estás buscando otras que no las necesitas. Por eso yo pido que prestes atención, porque voy a rezar por vos para que si te está pasando esto, que puedas sanarte de la enfermedad del espíritu. Te suplicamos, oh Dios omnipotente, nos concedas por la gracia del siempre milagroso médico San Pantaleón la paz de nuestra conciencia, la de nuestras familias, la de nuestra patria y el mundo entero, y por esa gloriosa sangre que año a año se licúa en secular milagro, me concedas por su intercesión la gracia que te pido. Te pido, San Pantaleón, que cures las enfermedades del alma de quienes hoy están mirando este mensaje y que puedan recuperarse y volver a Dios para recuperar esa fe y esa luz en su vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.